毎日見かけるあの人に恋してた。普段は仲間とはしゃいでる目立つ人、自転車置き場の前、油断していたら急に彼が携帯番号メモにしてくれた。ロマンチック恋の花咲く地元の駅、いつもと違う景色に変わった。ロマンチック恋の花咲く浮かれもっと悟られないようにメモを受け取った。Hola, soy Fanny Caizuy, soy de Argentina pero vivo en España y soy solista desde hace más de 10 años. Me he presentado en eventos de aquí de España, pero también en eventos online. Y me encanta cantar y bailar, sobre todo J-pop y música de anime o de idols. Y la verdad es que he escogido un setlist en el cual hay muchas canciones muy divertidas para animar haciendo otage, que a mí me encanta. Así que espero que lo disfruten mucho, 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 mucho. Y la primera canción ha sido Romántico Care Modo de Fujimoto Miki. Y la próxima canción es una canción de anime, una canción de un anime muy, muy, muy conocido, pero es un poquito más antiguo, así que espero que lo disfruten.苦しい時間の群れが走り抜ける。街はサワンナ、変わる変わるシュールなニュース。明日になれば我も忘れてる。生きている、今生きている。そんな中で何かを求め、もがくように抜け出すように、この力を試してみたくて、きっとどこかに答えある。生まれてきた答えが、人はみんなそれを求め、やるせない、逃せない、夢に向かうの。傷つくことは怖くない、だけど決して強くない。ただ何もしないまま届けたい。
きっとどこかに答えある生まれてきた答えが人はみんなそれを求めやるせない逃がせない夢に向かうの傷つくことは怖くないだけど決して強くないただ何もしないままで運転はしたくない食い込んで走り続ける何も止められはしない未来の自分へと決まりそう for life 届けたいYay, eso ha sido Give a Reason de Slayers. Es un clásico del unison y la verdad es que es una canción súper, súper divertida de cantar en vivo y en la cual se puede animar mucho, se puede hacer otra gay, así que espero que la hayan disfrutado mucho como yo. Así que la próxima canción es una canción de idols japonesas nuevamente, pero antes voy a tener que hacer un pequeño cambio de vestuario, así que nos vemos ahora.魔法がチョコレートみたく溶けてしまう真夜中食べたいなでも食べたら後悔しそう正しい人生のために自分に嘘をついてはみ出したかけらをかじってみた大人になるってことはどこか諦めることだと思ってた君がいるたったそれだけでこの世界はもう全力で特別で涙さえ弾け飛んで星になる今夜全てが変わってゆく上昇してゆく心はクラクラもっとキラキラ始まるよドキドキ大人になった今だってあの日の夢を諦めないたまには喧嘩もするけれど泣いても笑顔で仲直りキラキラ涙を吹き飛ばし君と手と手をひとつないで未来向かって駆け出そう全番組行くスペシャルだよ君といるたったそれだけでこの世界はもう全力で特別で繋いだってちゃんと捕まっていてね今夜叶えたいんだ君がいるたったそれだけでこの世界がもう全力で愛しくてまだ誰も知らない僕らの季節きっと君を連れて行くんだ愛愛愛ミリ、リタ、レム、エイ、マガキンキン、楽人ちゃらおて、電波組いくです。イエーイ。Eso fue Kira Kira Chun de el grupo Denpa Gumink. Llevo hoy Happy de ese grupo. Espero que les haya gustado mucho la actuación. Y que hayan podido seguir un poquito, aunque sea el otagay. Yo no soy muy buena,
pero intento poder cantar y bailar al mismo tiempo que intentar un poquito hacer otra gay. Así que espero que les haya gustado y que hayan disfrutado mucho de la canción. Así que la próxima canción es también un grupo que empezó como un grupo idol, pero ahora es un grupo más de J-pop. Pero la canción que voy a cantar es una de las primeras canciones que sacaron. Así que espero que les guste. ¡Yay! Eso ha sido Akihabara Lab de Perfume o Perfume en colaboración con la reina de Akihabara, Haruko Momoi. Es una canción que conozco hace muchísimos años, también es bastante antigua
y tenía muchísimas ganas de hacerla algún día. La había practicado muchas veces, pero nunca la había podido presentar, así que espero que les haya gustado mucho. Y ya vamos a la última canción, que es una canción muy especial, porque es mi canción original. Esta canción habla sobre el trabajo duro, sobre confiar en uno mismo para llegar a sus sueños o a sus metas. Así que espero que les guste mucho y que la disfruten.夢の続きを探して遠く駆け出した誰かと違う海地を行けば新しい世界が広がるのかもね揺らゆらいたハートの傷口をそっと隠しながら進んでゆこう何度も立ち上がって何度も向かい合ってもっと高く飛べるんだって信じてね嬉しい日だってちょっと辛い日だってそれはきっとまだ見えない夢につながる嫉妬するような可愛さの知らない誰かといつも比べていた自分らしさを見つけたくてあっちへこっちへ毎度のよだれ憂鬱になる雨の後の空は 心を動かす踏み出したい一歩目強く消えた二歩目きっと届く大丈夫さできるよね笑った時も衝突した時もきっとそばに信じ合える友がいるから あっという間に今日が過ぎてゆくこの瞬間を抱きしめてあともう少しなんだほんの少しなんだ だから絶対諦めないね楽しい日だって落ち込んでた日だってそれが全部叶えられる夢につながる必ずこの夢に届くさ ¡Yay! Eso fue Sorega Chenbu Yumeni Tsunagaru, que es mi canción original. Espero que les haya gustado mucho. Es una canción que obviamente le tengo mucho, mucho, mucho cariño. La coreografía la he hecho yo misma, así que espero que también les haya gustado. Y eso ha sido todo. Estoy súper, súper contenta y ha sido un honor estar aquí de invitada en esta edición de Aimatsuri junto a tantos artistas geniales. Así que muchísimas gracias.
Espero que se lo pasen genial también en el resto del evento. Y no olviden checar mi página web, donde pueden encontrar mis redes sociales. Y muchísimas gracias por todo. Espero que se lo pasen bien. Y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias.